Amigos, bienvenidos al episodio 157 del podcast. Fin de semana feliz. Hoy ya podemos hablar un poco más a fondo de lo que fue la lista de la selección mexicana, la prelista para la Copa América. 31 convocados, de los cuales 8 van a quedar fuera. Y estaremos viendo quiénes para mí pueden quedar fuera y quiénes para Carlos también pueden quedar fuera. Listas las semifinales de la Liga MX, semana de Clásico Nacional. Cuarto y quinto Clásico Nacional en esta temporada, en estos 5 meses que llevamos del 2024. Así que es una semana importante. Leverkusen volvió a ganar, más de fútbol europeo, pero lo más importante es desglosar la lista de la selección mexicana. Pero hablar de lo que fueron los 4 partidos de vuelta, todos empatados. Y ayer pensaba, ¿qué hubiera pasado si alguien le mete un parlay y todos empatan? No mames, yo creo que se hubiera una feria. Estábamos pensando, no mames, que sí hizo ese parlay, verga. Yo no veía un empate, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Mi hermano, abrimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de...? Más que feliz, güey. Se viene buena semana. Estamos esperando semifinales, es clásico. Ya pasó un poco el susto. Ya pasó lo difícil, güey. Ya le sufrí. Y yo creo que tenía tiempo que no me sentía tan mal, güey, hasta el minuto 90. Sufrí, güey, pero neto sufrí. Me contaba Carlos, digo, el sábado fui al Nemesio, entonces no pudimos ver ninguno de los dos juegos hasta ayer en la noche que vimos el clásico regio. Pero pues toda la familia de Carlos es americanista, entonces pues ayer me contaban que estuvieron reunidos ahí en su casa, que todos estaban neta con una cara de espanto. Sí, güey, nos llevaba la antes chica. Del minuto 94 que cayó el gol del América. Hubiera pagado por ver. Sí, no, nos hubieras visto. Yo ya tenía ansiedad, güey. Me emputaba en cada jugada que no le salía el América y atacaba y nomás no, güey. O sea, ya volteabas a ver el reloj. Sí, yo la neta ya no. Yo dije, ya fue. El Pachuca se veía echado para atrás, entonces dije, esto ya va a estar en chino. Y la neta siento que el América se lo merecía. Ya cuando cae el gol, no mames, hace cuenta que solté. Que me solté, güey. Sí. Estaba bien pinche tenso y o sea, ya. Soltaste lo que te tenía, la sí, carga wey. Que tenían todos. Por eso justo que Gabo dice que soy un aficionado de ocasión, porque hubo chance que, o sea, por ahí un compa de Gabo le vendió unos boletos para el Azteca, pero le dije, no, güey, ni de pedo. De hecho, creo que lo dijiste en el episodio del viernes que grabamos. Que no estabas tan seguro de ir por si no, pasaba. No estaba seguro. Si de por sí en mi casa sufrí bien cabrón, en el Azteca no hubiera... Bueno, pero hubieras gritado muy bueno. Bueno, hubieras todo... Pues el grito padre, pero si no hubieran dado el gol... Sí, de hecho, ahí un amigo fue al Azteca y le pregunté que qué tal al momento del gol y me dijo que no mames, que me parecía la final, que todos gritaban bien cabrón. Le hacía burla... Bueno, en el grupo que tenemos ahí con todos, que la América festejaba un empate así. Digo, realmente nada más lo hacía por mamar. Obviamente sí, no festejas el empate, festejas el hecho de que estés pasando la siguiente ronda. Sí, a chingue su madre. Y al final, el hecho de que hayas quedado primer lugar, pues te da... Te da ese plus. Exacto. Por ahí me salió un video justamente de este tema, del que dices que... de un aficionado americanista como de ya unos 70 años. No sé si lo viste. Un ruco, no sé si lo viste. Y pues el cabrón dice, no, yo no entiendo cómo la afición de la América está así. O sea, él es americanista. Sí. Cómo está así, festejando un empate. De 4 partidos no le pudo ganar ninguno a Pachuca. Eso es verdad. ¿Por qué lo festejan así? No sé qué. Pero al final de cuentas me metí a los comentarios y pues le ponen que tal vez no ganó, pero pasó. Pero pasó y yo creo que la América este partido sí lo vi mejor. Lo vi jugando como venía jugando antes. De enfrentarse al Pachuca. Lo vi mejorado. Tuvo muchas llegadas de gol, creo yo. Muchas oportunidades. Más en el primer tiempo. ¿No? Ajá, pero no las terminó. Y Pachuca, no sé, no me dejarán mentir Gabo o ustedes cuando vean el episodio, que no hizo buen partido. Otra vez el gol fue regalado por Lichnowsky, que Lichnowsky nunca... O creo yo que nunca ha tenido un error tan grave. Y ahora pasa que lo tiene en cuartos de final. Wey. Y luego con el pedo este de la trisecta y que al otro día grababan. Y hay muchos factores con los cuales pueden criticar al jugador. Y se cagó. Sí, güey, se cagó. Y en el partido de ida lo mismo. Un gol regalado por Fidalgo. También. Y bueno, ya. No es quitarle méritos a Pachuca, pero... Se vio superior el América, Pachuca no jugó a nada,
no hizo nada, se echó para atrás. Y ya por ahí en Twitter no me dejaban de salir que en la jugada del gol, que era saque de manos para Pachuca y que le marcaron al América, pero sí. De ahí que salió una jugada antes que era que le regalaron un tiro de esquina a Pachuca, y de ahí un chingo de cosas, güey. Es como de, ay, qué hueva, como si le hubieran regalado el gol. Sí. O que agregaron 8 minutos y el gol fue en el 94. Digo, vamos por partes. Sí, es que soy un puto. Digo, hablando primero del tuit del Ruco. Ajá, del Ruco, porque ya me fui muy largo. Me recordó a cuando México le empató a Honduras. Ajá. O sea, fue todo, digamos, de gol a huevo, porque lo empatas al 90. Es esta emoción de empatar al 90. Ya después entiendes, bueno, sí, éramos superiores, debes haber ganado mejor, pero pues ya con el pase en la mano, güey. Sí. O sea, eso es lo. Eso nadie te lo quita. Fue cuando Pachuca nos gana por el gol de visitante. ¿Cuándo fui al Azteca? Ah, claro, hace 2 años. O sea, sí. Es lo mismo, güey. Pasar es. O sea, realmente pasar. No festejas tanto el empate, sino el hecho de pasar de fase. No, obviamente no vas a festejar nunca el empate. El hecho de pasar. De fase. Después, ¿de quién fue culpa más? ¿De Lichnowsky o de Jonah? Digo que el América ya había salido jugando bien verga, güey. Ese taquito que se aventó el chico, te dije, cabrón. Sí, güey. ¿Quién es Roberto Carlos? Sí, sí, sí. Salieron muy, muy bien de ahí, de esa jugada. Y pues yo creo que es error de ambos. Porque Lichnowsky, o sea, siempre sale jugando así la América, pero Lichnowsky pudo haberla reventado y se quita de pedos. Y dividió hacia casi casi el área penal, al área chica de Maragón. Aparte mal. Y que Jonah voltea, ¿no? Y Jonah como que ya se iba para enfrente, como pensando que Lichnowsky le iba a reventar. Y a la hora de ese movimiento. Sí. Porque hace como esto. Ajá. Y a la hora que voltea, aparte de que se la da mal, sí. Tiene que. Y sabes que ya no se quiso barrer porque ya tenía amarilla. Otra. ¿Era roja o no era roja? No era roja. Yo creo que no era roja porque no lo pisa del todo. Luego se ve. Pero, siempre está este doble discurso de que si hubiera sido al revés, la América a lo mejor hubiera pedido roja. Para mí está al límite de que se fuera roja. Está bien la amarilla porque como que Jonah, el hecho de que se caiga hacia enfrente significa que no lo pisa de lleno. Y entonces, Y se ve como que encoge su pierna, güey. No se ve que vaya con saña. Cosa que a lo mejor. Bueno, no, también la de ayer del Monterrey no era roja. Era también esa todavía no, más roja, accidente. Pero fue más aparatosa. Y todavía es más accidente el hecho de que pues, le va a pegar y queda el pie arriba. Roja la de Toluca. Ese sí se pasó. Fue el Guamerú. Y de la polémica del saque de manos o del gol, que no era gol y era gol y demás. Ya también buscarle tres patas al gato está muy cabrón. Es de hueva. Y también por ahí decían, o sea, tienen a huevo con qué pegarle a la América que le regalaron el gol, pero no se dan cuenta de cómo generaron la jugada casi casi desde el área, desde la portería de la América, y eso nadie lo dice, güey. O sea, cómo armaron la jugada y... No es como que del saque de manos sino haya sido el centro y gol. Sí, o sea, pasó una jugada todavía larguísima, una tensión de balón muy cabrona para poder llegar a que Diego Valdés encontrara a Ilian, que me pareció extraño que fuera Ilian el que le haya quedado el balón. Y en la única jugada donde el Pachuca marcó mal tanto Cabral como... Se me olvidó el nombre del otro central, del grandote. Era... Bueno, no me acuerdo. Que estos dos marcaran mal fue la única jugada donde... De todas maneras, Moreno ya la había sacado bien, pero bueno, le queda... A Quiñones, que hace un... Y pues por ahí yo dije, no mames, creo que está en fuera de lugar. ¿Sí? Y dije, no mames. Y ya después vi que sí estaba bien. ¿Abrazaste a quién? ¿Abrazaste a Ray? ¿Quién las estaba? A Ray. ¿Sí? Estaba ahí unos amigos de mi hermano, Toñito. Ajá. Y pues todos americanistas, supongo. Sí. Abracé a Ray, que estaba al lado de mí. ¿Sí? Y yo estaba parado, güey, así. ¿Estás nervioso? Sí, estaba bien nervioso. Y ya abracé a Ray y dije, a huevo, puta madre, ya, güey. ¿Quién fue el mejor del juego de vuelta? O sea, ¿quién dirías? Muy buena porque pregunta. El primer tiempo me parece que la América juega bien. Sí, o sea, con todo y que Moreno sacó varias y por ahí tuvieron buenas coberturas los dos centrales y un par de veces los laterales. Me parece que la América en toda la eliminatoria, o sea, en los dos partidos, en el ida y vuelta que tiene el América, el mejor tiempo que jugaron fue el primero de la vuelta. Sí. Y fácil pudieron haberse puesto mínimo 2-0. Sí, sí, sí. O sea, como algo, como una calca de lo que fue el primer tiempo del Pachuca contra el América y en Pachuca. Ándale. Pues que el hecho de que Pachuca haya sido mejor, y lo platicamos el viernes, que Pachuca pudo haberles metido fácil 3 goles,
Y cosa que pasó al revés. El América pudo haber metido fácil. Yo creo que no sé si 3 goles, pero mínimo 2-0. Y si no pasa el error, pues el Pachuca yo creo que ni hubiera metido gol. Sí, sí, no creo que hubiera metido gol. Y pues ahí es cuando dices, el que perdona pierde. Las que fallaron en el partido de ida, yo creo el Almada les ha de haber recordado esas jugadas de gol, güey, porque... ¿Sabes qué me pareció? Bueno, no que me haya sorprendido un poco, pero el hecho de que haya sacado al final Almada a Idrissi en vez de a Rondón, ya Rondón ya estaba muerto, güey. Sí. Y con todo y que metió a los morros y los morros seguían corriendo. Sí. Hubo creo que una contra... No, creo que no sé quién la agarró, si Idrissi o Bautista, que creo que entrega mal, entre que querían hacer tiempo. Ay, pues es después pasa lo del fuera de lugar, bueno, lo del saque de manos, que ahí se pierde la jugada. Ah, sí, fue ahí. Y termina regresando. Ajá. ¿Quién se salva del América? ¿Quién se salva? O sea, porque mucha gente está diciendo que no jugaron bien y que no jugaron mal. El primer tiempo parece que sí lo jugaron bien. El primer tiempo jugaron bien. El segundo tiempo no me agradó tanto, pero yo creo... Yo me quedaría con Fidalgo. Siento que es de los que más se salvan. Y ahora Diego Valdés anda mal, güey. O sea... Fíjate que el primer tiempo me gustó. Es que, güey, con Diego Valdés tengo un tema. Yo digo, no suelo defender a los del América, no es mi equipo, pero hemos platicado que reconocemos cuando uno juega bien, otro mal, ¿no? Sí, sí, sí. Al que siempre he dicho que es un muy buen jugador con todo y que le tiraban antes de ser campeones es Diego Valdés. Sí. Creo que era un pecho frío y que la 10 le quedaba grande y tal, ¿no? Creo yo que el primer tiempo lo juega mejor que el segundo. Sí. Y pues de sus pies nace la jugada. La jugada, sí. Sí, sí, sí. Del gol. Centro. Pero hoy leía igual un tuit que decía que... ¿Te acuerdas que el año pasado, pues, al que te expulsan para que Chivas tuviera ventaja sobre el América fue a Fidalgo? Sí. Que después, yo creo que después de esa jugada, de ese suceso que le pasa a Fidalgo, es como el que cambia la mentalidad del español. Porque ahora declara buenas cosas. Y estaba de ida y vuelta el cabrón. Lo mismo en la ida, con todo y que tiene ese error que sí sorprende un poco que haya perdido el balón, como de la forma en la que lo perdió. Pero yo sí creo que después de Valdés, cuando de repente no está, pues sí, Fidalgo es como el motorcito. Sí, sí, para mí también. Y Jonah también, ya se cansa, no muy rápido, pero ya no está para los 90 minutos. Pero también, mi mamá, ¿cómo juega Jonathan, güey? Sí, bueno, le da seguridad y tiene muchos huevos. O sea, más allá de la calidad que tiene con balón y de cómo entiende. No digo que haya sido el mejor del partido, pero es muy bueno. El que no me gusta, digo, no sé tú, que tú que eres del América, me causa un poco de conflicto cuando adentro veo a Richard. Sí. Como que siento un poco, no que desentone al 100%, pero se nota cuando, obviamente, cuando mueves a uno de los tres que están ahí en medio campo. Y eso que iba a meter un buen gol, tío. Sí, tiene un tiro ahí que la saca Carlos Moreno y es lo que tiene este güey. Es el güey que se atreve a pegarle desde fuera, que creo que a veces le falta solo a América. Sí, yo... Bueno, creo que es buen revulsivo, que es buen cambio, pero igual ya cuánto lleva jugando nada más de cambio. De suplente, ¿no? Yo creo que eso también, quieras o no, te afecta, ¿no? Pues sí. ¿Crees que salga? ¿O sea, que lo venda? No sé, güey. Es que perderías un cambio y te quedas con Naveda. Y yo, o sea, dentro de todo sigo preferiría a Richard que a Naveda. Sí, ¿no? No creo. No creo que Richard se vaya. Y otra, ¿qué te pareció ya Bayro? Otra vez estuvo en el 11 inicial. Y me pareció bien, güey. Es que se ve diferente. Es como que ningún jugador de la América hace lo que él hace. Obviamente todos son diferentes. Cada quien tiene sus habilidades, sus cualidades. Pero siento que sí. O sea, sí es un güey con el que puedes iniciar sin pedos. Si Quiñones no está al 100, este güey... Sí. Tiene a lo mejor le falta diferente. Como que la última jugada, pero en cara, güey. Se atrevió mucho el primer tiempo. Se atreve, sí. Intentó mucho. Digo, es el que pone el pase en el de ida. Y creo que como lo hemos visto y poco... Por ahí creo igual tiene un tiro o fue en el de ida. Eso sí, no me acuerdo. Pero creo que como lo hemos visto muy poco, güey... Yo creo que fue en el de vuelta, luego empezando tiene por ahí un tiro. Al principio. Ajá. Como lo hemos visto muy poco, güey, creo que tiene todavía como repertorio de que puede ir por fuera, puede ir por dentro, puede juntarse con Henry, puede juntarse con Valdés. Es muy rápido aparte, es muy ágil, entonces creo que eso le ayuda bastante a la América. O sea, al menos yo creo que entienden un poco, o al menos Jardiné entiende un poco, que tiene como una variante ya diferente. Sí. Si pudieras tú, o sea, si tuvieras que iniciar tú uno el miércoles o el sábado contra Chivas,
entre Brian y Jairo, ¿a quién meterías? Yo creo Jairo. ¿Sí? Igual, yo también creo que tiene como más... Te iba a decir igual el tema de Brian. Igual ha sido cambio, no ha empezado de titular. Y te digo eso, pues sabemos que sí afecta como jugador, ¿no? No es lo mismo. Sí tuvo un bajón a comparación del torneo pasado. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que... No sé ahora qué le esté pasando a Brian, pero está... No digo que esté como Kevin Álvarez, pero no ha dado su 100%. Y, güey, ya para que no confíen en meter a Kevin Álvarez y mejor metan a Chava Reyes. A Chava y Reyes. Y del otro lado. Está cabrón. Eso lo vi en el resumen cuando estaba... Ya que había llegado a mi casa... Me sorprendió el hecho de que ya no lo haya contemplado. Sí, o sea, sí trae un bajón muy cabrón. Y yo creo que entre la confianza de él, la confianza de Jardiné, todas las críticas. A lo mejor también, digo, no sé, esto ya es mera suposición de nosotros dos. A lo mejor Jardiné está tratado de como de llevarlo poco a poco, si es que sigue medio tocado con lo de la pubalgia. Sí, y también para no exhibirlo con la gente. El día que lo mete contra Pachuca, que se le va el balón por abajo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Cómo lo reventaron a... Sí, güey. A Kevin. Entonces creo que... No sé, me salía por ahí un TikTok que decía... Que lo compartía Kevin Álvarez. Que era... Algo de su lesión. O sea el TikTok decía... ¿Y la pubalgia cuánto te afectó? Y eran como dos fotos. Y Kevin Álvarez lo compartió. Entonces yo creo que debe estar pasando un momento muy difícil, güey. Sí. O sea, nosotros vemos una cosa, pero el único que sabe lo que está pasando pues sí. Es él. Y obviamente... O sea, miles de suposiciones de la gente y de los medios y tal. No creo que Kevin Álvarez esté como de, ay, bueno, hoy voy a jugar mal y para chingar. Obviamente América no, y para nadie perjudicar. Quiere, güey. Exacto, entonces creo que nada más el hecho de diferenciar, ¿no? Yo creo que tampoco es como que diga, ay, güey, voy a jugar a propósito mal para que me revienten y para que me estén diciendo de cosas. Sí, no. Creo que el primero que quiere estar bien es él. Sí. Pero bueno, ya veremos si a ver el miércoles o el sábado le da minutos, que lo veo ya la neta difícil. Sí, yo también lo veo difícil. Porque hasta eso creo que Chava... Digo, no es como que sea espectacular, pero pues te cumple. Sí. Obviamente, si Kevin Álvarez estuviera al 100% forma física y de nivel, te da un chingo más el tener a Kevin. Pero pues a ver si lo utilizan. El que me dio ya... O sea, no que me preocupe o que lo vea mal... O no lo veo al 100% como cuando lo llenábamos de flores, era Ramón Juárez. Sí, también quería hablar sobre él, güey. No lo he visto al 100%. Como que está... Y ahorita anda de titular, güey. Sí. Yo tampoco lo veo tan lúcido como cuando le decíamos, ah, güey, la América debería darle chance. ¿Pero a sí. quién pones? Ahí está Néstor no, Araujo. No. Y pues Luis Fuentes también está la opción no. de lateral, pero pues... Ya, ni Emilio Lara lo... No. Emilio Lara creo ya no lo convoca, no sé, no lo he visto en la banca. Ya lo van a... Yo creo que Eli Mozumbito ya... Sí. Lea, creo que lo quieren en la MLS. ¿A quién? ¿A Emilio Lara uh-huh. o al Mozumbito? No, a Emilio Lara. El Mozumbito sí, no sé dónde vaya a quedar. No sé ni cómo debutó, pero güey. ¿El Mozumbito? Sí, estuvo muy raro. Aparte, güey, el... No, aparte, me estaba acordando el otro día que el Tata Martino le llevó a él y a Lara de sparring a la... No, al Mundial. Al Mundial. Sí, güey. A él, creo que a Bruce, a Lara, al Mozumbito, a otro de Pachuca y a dos de Chivas. Creo que al Chiquete. No, al Chiquete no lo llevó. No me acuerdo, pero llevaron a Lara y a sí, Mozumbito. Que ahí Lara estaba jugando bien. Pero el Mozumbito sí dije. Sí, Mozumbito. Y me salió una foto. Pero bueno, así el América. Sufriste. Ya te quitaron de peso, de encima el peso de Papachuca. Ya. O sea, tal vez no les hayamos ganado, pero. Pues ya está el pase. Estamos en semis y esos putos, ¿no? Sí, eso es verdad. Aparte ahí, creo que sí hay. Digo, no es rivalidad, pero bueno, es una paternidad que había que. No, güey, neta, si perdí el América. Me iba a ir a encerrar en mi cuarto, güey. E iba a odiar al Pachuca toda mi vida, güey. Pero neta. Hubiera sido caos el hecho de que te hayan eliminado dos veces y menos de un mes. Hubiera sido fracasísimo, güey. Eso sí hubiera sido un fracaso horrible. Y lo decía, creo, en el episodio pasado. Sí hubiera sido fracaso. Porque tú eres uno, cierras en casa. Pues tuviste que haber aprendido de... Bueno, es la revancha. Sí, exacto. Correcciones. Sacarte la espinita. Exacto. O sea, muchísimas cosas que estaban en juego. Puta, yo creo que neta todo esto fue como de... Sí, güey, ándale. Fue cardíaco. Bueno, el jueves hablaremos... Bueno, no es cierto, al final hablaremos un poquito de la previa del Clásico Nacional, que le decía en la mañana y ayer que veía a Carlos y hoy hace rato que hicimos gym, que estoy muy nervioso. La verdad es que ya ni... O sea, sí disfruto los juegos, obviamente, pero también el sábado ya pasando al juego de Chivas, qué pinche sufridera. Sí, güey.
se sintió. Estábamos el Axel y yo allá en el estadio y sentía un pinche, una tensión, mi corazón palpitaba muy fuerte, iba muy rápido, volteaba a ver el reloj electrónico ahí en el estadio y decía, no mames, ya que se acabe. Luego la del Chicharito, dije, no mames, no mames. Pero todo eso pasó de verga, güey. Güey, imagínate, vale, que hubiera valido el gol de Alexis Vega. Sí, es lo que ¿cómo se hubieran acabado el Chicharito con... A preguntar. Con esa falla, güey, no se lo hubiera acabado. Con lo que le están tirando con todo y que Chivas pasó, no se lo hubieran acabado. Mira, no sé si hablábamos... Sí, sí lo hablábamos. Cuando nos enteramos de la llegada del Chicharito a Chivas y hablábamos de... Pues de las dos situaciones o de los dos escenarios que podían pasar... Que Chicharito la rompiera o que ya que valiera y se viera mal, güey. Uh-huh. Y creo que está pasando eso. No, no tanto, güey, pero... No sé, güey, yo no lo veo bien. Pases a destiempo, güey. Por ahí va un 2-1 con este... Y se la da bien larga. Y se la da larguísima y todavía se emputa, güey. Sí, tiene en el partido de ida tiene una solo contra el portero. En el partido de vuelta solo contra el portero también. No, en la de ida fue el lugar. Pero la falla fallada. Ah, bueno. La había fallado. La cruzó de más y la falló. Sí, bueno, yo todavía me atreví a decir que iba a meter 8 goles. Y por allá aposté con Juan, que el de mi amigo, el de la voz rojiblanca, también le debo una comida. Porque él me dijo, no, menos de 8. Y le dije, no, va a meter 8. Le debo una comida. Apenas me acordé cuando fui a grabar allá a Guadalajara a inicio de torneo. Pero sí, con el Chito tengo emociones combinadas. O sea, me gusta, o sea, en cuanto a planteamiento de juego, no me parece malo que intenta Gago con él. Pero no es tampoco una sorpresa que cuando lo sacan el miércoles y entra Marín, se vio mejor Chivas. Cae el gol al final. Cuando, digo, no se vio peor el equipo con él el sábado, pero no puedes fallar esa, güey. O sea, esos son los goles que se supone que tiene que meter Javier Hernández. O sea, son goles de 9, güey. Es prácticamente lo que... Digo, tienes que estar en el momento, a lo mejor era de zurda y todo, güey. Pero pues eres el Chicharito, güey. O sea, con todo eso no eres cualquier cabrón. Tienes que meterlas. Justo, no eres cualquier cabrón. Ya la pinche... Güey, cuando la falló dije, no mames. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo le hicieron su llegada? O sea, sí. Eso no cualquier jugador, güey, que no esté respondiendo de buena manera. Y digo, a ver, viene de no jugar y entiendo... Sí, o sea, igual hay muchos factores. O sea, de este lado de afición... Sí. O bueno, Gabo en este caso, o yo, como lo veo... Igual prácticamente aficionado, ¿no? Podemos criticar y decir miles de cosas y él es el único que sabe pues si afectó su lesión, sí. Cuánto tiempo no jugó. Pero ya estás ahí, güey. O sea, ya estás jugando, güey, sí. Pues ahora trata de meterlas. Sí, obviamente, ¿no? Si no estuvieras al 100, pues no jugarías. Exacto. Yo creí que sí la metía, güey. Ya cuando vi la repetición, ya los videos después, con un toquecito que le di, el pinche golpe había salido medio mal. Sí. Un pinche toquecito, o si la deja entrar y la define de derecha, ahí estaba, güey. Creo que eso es lo que me molestó un poco de al final de Chivas. O sea, lo que platicaba y le decía a varios que decían, no mames, es que Chivas no juega nada y no sé qué. Digo, en primera creo que es, o sea, quiero darle mérito al equipo. No más, el Toluca venía a meter 38 goles en todo el torneo, güey. El hecho de haberlos dejado en cero en las dos, pues te habla de un buen trabajo defensivo y del portero que tienes. O sea, todavía en la ida, Toluca no tuvo... Pues ninguna clara. En la vuelta, pues obviamente estás en tu casa o estás en casa de Toluca. Era más que claro que se iban a dejar ir. O sea, que se iban a volcar al frente, que iban a tratar de buscar el gol que empatara el global y que los pudiera poner en la siguiente fase por temas de posición en la tabla. Entonces, por ahí quiero darle el mérito a Chivas. No es fácil dejar en cero. O sea, digo, tuvo un par de partidos muy pocos donde Toluca no mete gol. Por ejemplo, contra Cruz Azul el último, estos dos contra Chivas, contra el América metió uno. Tampoco es que haya tenido tantos partidos con muchos goles. Obviamente tiene unos que son goleadas, pero quiero darle ese mérito a las Chivas. Después, ¿tú crees que estuvo mal el hecho de que hayan buscado jugar al contragolpe al final? ¿Crees que fue suerte? Mira, yo... Lo que te iba a decir, ahorita antes de que me preguntaras. O sea, digo, tú tenías otra perspectiva distinta a la mía, porque, pues, digo, a lo mejor puede parecer que soy aficionado y que. Sí, sí, sí. O sea, yo también te quería decir algo, pues, diferente, ¿no? Que, o sea, yo sí te diría que Chivas
no se vio bien en el segundo tiempo. No me acuerdo desde qué minuto. Como el 70, yo creo. 60, es la expulsión. Eres un jugador más. Era para que mínimo hubiera metido un gol Chivas y hubiera asegurado. Y Toluca estuvo atacando bien, cabrón. No me dejarás mentir, por ahí tuvo uno o dos postes, güey. Y, sí, sí, tuvo como dos o tres. Y claro, no sé si en el estadio si te hayas cagado. Igual con el gol y cómo atacaba Toluca. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Un jugador más Chivas y parecía que era al revés. Creo que tenía uno menos era Luelo. Ajá. Y pues de ahí tienen la fortuna de que el gol de Alexis Vega está en fuera de lugar. Porque si no, verga, güey. También hubiera sido un empate y hubiera pasado el Toluca. Sí. Y luego, ¿quién les había metido el gol, güey? Y la neta, buen gol. Y con 10 jugadores. Neta, hubiera sido igual un fracaso para Chivas. Sí, un caos. Un caos y bueno, de ahí tuvo la fortuna Chivas de que sí estaba en fuera de lugar. Sí, después sí estaba adelantado. Pero yo, o sea, te digo, yo no vi, o sea, vi mejor al Toluca en el segundo tiempo que Chivas. Sí. Y siento que Chivas que por ahí tuvo que arriesgarse y tal vez ir a buscar un gol más. Es que si entra esa del Chicharito, la narrativa hubiera cambiado por completo. Y tuvieron mucho ataque, güey. Y aparte, entra esa de Javier. Minuto 75 y ya enfrías el juego. Toluca tenía que buscar dos con uno menos. Sí, sí, sí. Y ya cansados. La cosa es que no entra. Y por ahí tú, Inés, que dices el contragolpe con que va Javier, se la da larga a Cowell. Tiene otra. Creo que una que le tapan al Nene, que se entran y le pega y se la tapa. Ajá. Creo que Pereira. Creo yo que el Guadalajara falló mucho en ese último toque, güey. Sí, falló un montón. En el primer tiempo también hay una que la lleva Pavel de este lado. Tiene solo Alvarado del otro y busca a Marín filtrado y hace bien la cobertura a Escobar o Pereira, uno de esos dos. Y termina nada, pero iban 3-2 y de hecho le reclama a Alvarado que iba solo del otro lado. Creo yo que el Guadalajara, digo, si podemos ponerlo así, probablemente si quieren poner los distintos factores, corre con suerte. Tiene una muy buena noche el tal Arrangel, o el Toluca no salió en su noche, o no tuvo puntería, cualquier cosa, como lo quieran poner. ¿Tiene mérito el hecho de dejar en cero? Sí. Hay muchísimas cosas que mejor todavía sí, sobre todo el último toque. Pero bueno, también hay que aprender a sufrir en liguillas. Sí. Yo creo que el Guadalajara, por ejemplo, el torneo pasado, ¿te acuerdas? Pumas-Chivas, que fue cuartos de final, Chivas gana la ida 1-0. Yo, la neta, me sentía confiado. Dije, no, pues no van a ganar en CU y nos meten 3. Entonces era como de puta. Sí, tampoco hay que quitarles el mérito. Y Toluca, la neta, no es un equipo fácil. Sí, estaba. Y menos con la estadística que tenía. Y pues sí, no hay que quitarle el mérito a Chivas. La neta, gana. Y ganar es ganar, como decimos, lo del América. Y se chingó a muy buen equipo, de los mejores de esta liga. O bueno, de esta, ¿cómo se llama? Temporada. De esta temporada. Y pues ya, güey, están en la siguiente fase y se viene ahora lo bueno. Hay que saber sufrir. El Guadalajara sufrió, supo sufrir. Al final creo que sufrió mucho de más, la verdad. Con uno más. Este de Javier creo que hubiera cambiado todo, pero bueno. Ya está, 0-0. La neta, en ese gol de Vega dije, puta madre. Luego este güey. Sí, güey. Yo veía el estadio, me imagino. No mames. O sea, todos se volvieron locos y yo así de... Pero ya le había marcado gol y después como que le... Pues se tardaron como en checarla. Es que ¿no? le hablaron del bar. Pero a ver, ahí la regla, ¿cuál es? O sea, supone que... Mucha gente se quejó en Twitter. Ajá, que porque viene del defensor, cuando a la hora que se barre, le pega, obviamente. Sí, es que... Y después le cae a Alexis Vega. O sea, la regla tal cual dice, si hay una intención del defensor en jugar hacia atrás, o sea, si la intención es clara del defensor para jugar atrás... No es fuera de lugar, estás habilitado. Si es un rebote, si es una barrida o una salvada, que es como de desvío tal y tal, es fuera de lugar. Es fuera de lugar. Y de todas maneras, ya viendo hoy los videos con zoom y en supercámara lenta y demás, el Tiva le quiere cortar el balón, pero se cae y se va de frente. Entonces, quien termina chocando el balón es no creo que es el Gacelo López, y es que le cae a Vega. Pero pinche Vega, güey, no sé dónde mierda salió. Yo no lo había visto, venía corriendo de la orilla. Ajá, ya en la tele, cuando vi la repetición, se ve el güey cómo se mete por toda la banda. Y por tantito, güey. No, ya cuando lo anularon, puta, también fue como el gol del América. Alex, platicaba a Carlos, que ya cuando anulan ese gol, es que yo le decía a Axel, le dije, güey, no es fuera de lugar.
Pero pues entre la emoción dije, no, pues ya valió verga, güey. Pues si es gol. Es que nos estabas preguntando. Ya, pues si es gol y tal. Y ya cuando se van a checar y todo. Ya cuando se tardó, dije, puta, lo van a anular. Y ya cuando lo anulan, no mames, parece que había metido gol Chivas, güey. ¿Sí? ¿Todo sí. despegando? Sí, yo grité, dije, no mames, a huevo, güey. Abracé al Axel. Y lo besaste. Y digo, había gente... Sí, había mucha gente del Toluca. La verdad es que había... Sí, obvio. Leía que el 85% del estadio está vendido en los abonados. Todavía hubo una venta para abonados antes y luego el 5% de la capacidad del estadio estaba para... ¿Cómo conseguiste los boletos? Nos consiguieron. Un amigo, bueno, sí, un amigo que hace contenido para Chivas nos ayudó a conseguirlos. Qué buen pedo. Y, no te fuimos. Y fuimos, alcanzamos, ahora sí que no sé cómo, pero sí había demasiada gente del Toluca. Se sentía muy cabrón. El estadio está muy bonito. Ese sí está muy, sí, muy padre. Se está chiquito. Ya tiene que fui, pero sí. Pero se ve moderno, la neta. Entonces sí. Se ve moderno y se ve de todos lados. Entonces estaba padre. Y ya cuando anularon el gol, dije, no mames, pues ya se acabó. Descansaste, güey. Sí, ya cuando dije, bueno, ya cuántos minutos quedan, no creo que empate. Y ya pues, realmente el Toluca, digo, seguía sintiendo nervios porque eran tiros de esquina y centros y así. Pero ya no hubo ninguna de peligro, entonces pues ahí quedó, estaba muy nervioso, te digo que ya ni disfruto los juegos de... Creo que las idas todavía estoy un poco más relax. No, yo tampoco, no los he disfrutado, güey. Pero las vueltas sí. Mucho, estuve nervioso todo el partido, güey, me estaban sudando las manos, los pies. No, aparte... Y bueno, luego ya ves cargabas 60, el... 70, 80, sí, no, vete a la... Aparte... Bueno, a lo mejor en este caso fue al revés, ¿no? Pero yo en los últimos 5 minutos se pasaba lentísimo, güey. Cuando agregan, creo que agregaron 7. Sí, dije, fue al revés. No mames. Y entonces te pasaba rapidísimo. Sí, puta, sí, ya no hay rapidísimo, tiempo. Güey. Sí, sí. Pero bueno, ahora hay pues clásico nacional. Fíjate que ahora siento, digo, esta temporada será el cuarto, el quinto, sí, como le dije al principio. El lo grabábamos en febrero, no, cuarto y quinto, ¿no? Fueron dos de Conca y uno de Liga, ¿no? Cuarto y quinto. Sí. Y de vuelta. Sí, sí, sí. En febrero grabamos un poco la previa de lo que iban a ser los tres clásicos en 10 días y realmente cómo sentíamos. Ahí el América se encontraba mejor que Chivas. Chivas apenas iba como encontrando un poco de estabilidad en el proyecto de Gago y demás. Creo yo, y por ejemplo a comparación del año pasado, este clásico lo veo parejo, güey. Sí. O sea, veo mucho orden de Chivas... Y quizás un poco de la mano al que el América le ha costado trabajo como encontrarse en su mejor forma a la comparación de lo que habíamos visto antes del partido de Pumas. Uh-huh. Que es como que el último mes no ha ganado, le ha costado mucho trabajo salvo el juego contra Puebla. ¿Qué esperas de la ida? Creo que ya la ida va a estar cerrada. Justo te quería decir, no quiero opinar nada ni decir cómo van a quedar. Quiero ver el partido de ida y de ahí ya. O sea, pronóstico resultado. Pero bueno, un pronóstico chance puede ser un empate. O sea, yo veo un 1-1. Sí, o sea, creo puede yo ser que, un empate. Que se va a definir por un gol el sábado. Sí, en el de vuelta. Sí, yo creo que va a ser un empate y sí va a ser muy, muy buen partido. Obviamente, América Chivas siempre son buenos partidos. Pero, pues sí, un empate no estaría mal. Yo también veo un 1-1. Creo que este sí va a estar más cerrado. Mucho lo que te decía de que el Guadalajara ha encontrado como este orden defensivo. Y también el hecho de que el América no se ha encontrado al 100% enfrente, sobre todo en el ataque. Pero bueno, es un clásico, uno puede salir inspirado y sacarse el as bajo la manga y sacarse de la chistera cualquier gol que pueda abrir el juego, sobre todo un 3-0, un 4-0, un 1-0, cualquier cosa. O sea, siempre hay un gol que cambia todo y veremos qué pasa el miércoles. Yo también creo que va a haber un empate y puta, ojalá que podamos ir el sábado. Al juego, hubiera pagado lo que sea por ir al de hace un año, que fue el 3-1, pero bueno, siempre hay uno nuevo. Sí, güey, ya no me recuerdes eso. Esto de tener clásicos recurrentes creo que va a acabar un poco con mi vida. O sea, el sábado güey. Envejecí 10 años, esta semana voy a envejecer 35. Porque aparte, pues mucha gente sabe que soy Chiva y tengo pues mucha gente que sigo por ahí en Instagram y demás, pues que le va a la América, güey. Entonces es un pinche castre... Meterte a redes sociales después del partido. Se viene algo fuerte. Sí, o sea, esto... Para el día sábado en la noche. En una semana... O tú vas a estar que te lleva a la verga o yo. En una semana que grabemos,
alguien va a llegar, puta, tristísimo. O alguien no va a llegar. Exacto. Alguien va a tener que grabar el podcast solo. Va a estar muy bueno. ¿Sabes? Yo, la neta, si el América hubiera perdido, no estaría aquí o estaría de jeta y no hablaría. Sí, creo que sí te hubiera... Sí, güey, se me hubiera pegado. Aparte, me hubiera burlado demasiado. Y ahorita ya no en el episodio, pero fuera de él, les hubiera mandado muchos mensajes. Pero también es que ese es mi pedo. Que cuando soy muy burlón y cuando toque que me elimine, pues la tengo que aguantar, güey. La tengo que aguantar. Pero pues ni modo, así es el mira, fútbol. Vamos a hacer un pact. No hay que estar de burlones hasta el final del partido, sí, de vuelta. Por eso ahorita no he dicho nada en el grupo de vamos a ganar y pinche perder ni nada, nada. Porque ya, yo casi no soy burlón, güey. Yo me espero y... Yo sí soy cuando burlón. Puedo me burlo, pero ya cuando es algo seguro. Ya cuando pasó. Ajá, ya cuando pasó. Yo sí, por ejemplo, ahorita también con los gemelos que también son del América, pues el sábado nos traía de carrilla de que, ay, festejaron empate y así. Sí, sí, sí. Y ya que fue Clásico Nacional, pues no he dicho nada, güey, porque capaz guardan el mensaje o así. Sí. Y si los eliminan a Chivas, lo van a ver. Exacto. Y me lo van a contestar y cosas así. Entonces, vamos con calma, un paso a la vez. Y los otros dos partidos, Cruz Azul y Pumas, que quedan 2-2 en el estadio de la Ciudad de los Deportes, o el Estadio Azul anteriormente. El Cruz Azul que, si hubiera querido, güey, la eliminatoria la acaba desde el jueves. Otra vez muy mal partido, güey. Sí, como que a ratos, el primer tiempo estuvo de hueva, la neta no estuvo. El segundo se puso medio bueno por el gol de Pumas. Y eso que Cruz Azul perdonó, pues dos, güey. Esas dos o tres que tienen ahí en el primer tiempo. Antuna fácil. Tuvo una de no mames. Ahí, a ver... O sea, no sé, bueno, es que estaba pensando, ¿de quién fue culpa? ¿Antuna por barrerse antes? ¿O se la dieron un poco fuerte? ¿O no se debió haber barrido y tuvo que haber llegado un poco antes al balón? Estaba viendo esa jugada y no sé si el pase es un poco largo o este Antuna de plano sí se barre antes y yo creo que pudo haber llegado igual pues sin barrerse, güey, la metía fácil. Yo también creo, con la velocidad que tiene yo creo que sí lo hubiera metido. Ese gol mataba todo. Sí. Siento que Cruz Azul jugó muy bien la ida el jueves, o sea, realmente sí pasó por encima de Pumas. Y ayer hubo como lapsos donde como que estaban canchereando, en las salidas con balón se les notaba medio, no sé si que en afán de burlarse de los Pumas, pero pues con exceso de confianza, de salgo aquí, sí, toco de primera y la otra vez acá y otra vez acá. Pumas, ¿qué te digo? O sea, lo que tienen nada es que... Nada que decir de Pumas, güey. Depende como mucho del chino o de un centro que busquen al Memote y eso que el Memote tenía titular. Funes Mori nada. O sea, realmente creo que sí Pumas es muy dependiente de algún chispazo que tenga el chino. Y porque es, o sea, es muy habilidoso y tiene mucho encare. Y se siente como esa... O sea, yo siento que cuando encara el chino sí se siente cierto peligro. Porque es muy rápido, es muy habilidoso, sabe ocupar los dos perfiles... Puede irte por banda, por adentro y demás. Pero a Pumas creo que nunca interpretó bien esa parte. Y aparte de que, bueno, Cruz Azul se defiende bastante bien con Salcedo, Piovi y Dita. Pero cuando Cruz Azul quiso... Sí. Los hizo mierda. O sea, apretó y... Empatando. Y que quedaron 5-2 global, ¿no? 4. 4-2 global. La ida fue 2. Sí, sí, sí. A ver, tú que eres de la América y tú sabes que yo mis tres candidatos al título de este torneo eran... Digo, ahorita en Liguilla, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, ¿no? ¿Cómo ves al Cruz Azul? Porque, por ejemplo, ayer que platicaba con Ray me decía que él no trae nada y como que todo el torneo me ha repetido. Pero entiendo también que los odia, o sea, que tiene cierto odio y a lo mejor sí, puede... Sí, yo no te diría que no trae nada. Te diría que la neta sí están bien y que sí le pueden competir. O sea, tiene muy buen estilo de juego. Pueden por ahí sorprender a Monterrey, pero no sé, güey. Sí veo superior a Monterrey. Monterrey tiene un cuadrazo, güey. Pero luego no me late al 100. Sí, o sea, por ahí es que donde te, digo que... Ajá, que te hace... Ruido. Por ahí Cruz Azul podría pegarle a Monterrey. Lo que sí es que a lo mejor... Pues, digo, comparando parámetros a los equipos a los que se enfrentó cada uno de los semifinalistas, pues el que menos exigencia tuvo realmente pues fue Cruz Azul. Sí. Pero, güey... Lo hablábamos. Esa, ahí está dicho y hecho. Esa del Memote... Que caga cuando iban 1-0, hubiera cambiado. Si la mente, sí, hubiera cambiado el partido. Porque pones 2-2, eso necesitaban un gol. Y ya se hubiera respirado tragedia en el Estadio Azul. Digo, no es el fuerte del Memote ir a velocidad y definir, sino el juego aéreo. Pero por ahí si le hubiera quedado. Se hubiera puesto bueno. Si le hubiera caído al chino,
a lo mejor al Toto Salvio, por ejemplo, a lo mejor algo hubiera cambiado y ahí sí hubiera olido a tragedia. Donde más olió a tragedia también era cuando Tigres mete el 1-0, que parecía que al Monterrey se le pero venía la cambiando noche. Al Clásico Regio, sí, güey. Que estuvo bueno, o sea, sí. no me quedó Tigres a deber. Empezó jugando bien. Mejor, empezó uh-huh. bien y después... No, en el segundo tiempo ni tiraron a puerta. Creo que desde el minuto 40 Monterrey se vio superior de ahí a todo el partido. No tiraron a puerta, estaba bien las estadísticas. No. Su único tiro a puerta fue el cabezazo ese al final de Bruneta que le cayó a Andrada, que habían desviado primero, creo que Guiñaj, como que le quiere remontar y la peina. Ajá. Y le cae a Bruneta, se la encuentra y le cae a Andrada. Se tarda en hacer los cambios y boli, ¿no? Es lo que platicábamos sí. ayer. Se tarda en meter a Marcelo, a Quiñones, el Quiñones no me convence. Pues es mucho, lo que pero... estaban, bueno, no es lo que estaban diciendo, más bien lo que se vio. Cuando meten a Quiñones y meten a Marcelo, empieza a haber ataque por las bandas que no hubo en todo el partido por parte de Tigres. Y sí. entonces es cuando dices, ¿por qué tardan esos cambios? ¿O por qué no metió de titular a Marcelo? Yo creo que es un güey desequilibrante. Es muy rápido. Y era lo que se necesitaba, como en el partido de ida. Leía que a lo mejor, digo, lo iba a analizar la directiva, pero que a lo mejor si los eliminaba Monterrey, que fue el caso, que iban a correr a Siboldi. Uh-huh. Pues a ver. ¿Qué digo? No me molestaría, no se me hace un entrenador así, wow. La verdad, creo que Tigres no o sea, en cuanto a estilo de juego, no le veía algo diferente, ¿sabes? Digo, depende sí, mucho no. del golazo de Guiñac, que dice, no mames, cómo sí, verga metes un gol así. Pero pues son goles que meten los cracks. Pero más allá, así que digas una jugada bien estructurada o con intención de mostrar algo más por parte de Tigres, la verdad es que muy poco. Y ya después del gol de Cortizo, se ya. murió. Pero tío. Parecía que, o sea, como que se sentía algo de tragedia sí. cuando mete el gol Tigres. No, desde el 2016 no los eliminaba Monterrey. No les ganaba en una fase de... Pero la neta veía mejor a Tigres. Igual creo dije que pasaba a Tigres. Sí. Pero, pues sí, dejan que desear, güey. Sí, la verdad, Tigres... Dejan mucho que desear. Ya también se ven un poco viejos. Con todo y que han hecho este cambio de estafeta entre los chavos y los viejos, ya ayer Guido Pizarro ya se veía lento... displicente, digo, Guiñac por ahí se la pasó peleando todo el partido como siempre, pero sí. sigue marcando diferencia cuando tiene una en el área, sí, porque ya en cuanto a presión cuesta trabajo también que vaya a todas. Se tarda creo que en meter también a Nico Ibáñez, ¿no? Ya muy y también no ha hecho gran cosa, ¿no? También no le han dado mucha oportunidad. Sí, juega muy poquito. Sí, está mal, y está no muy me hubiera ido a Tigres. Sí, está muy cabrón. Yo hubiera, pues si te vas a... Bueno, al América, por ahí a lo mejor Cruz Azul, que está en busca de un 9, también podría ser una buena opción. O hasta Pumas. Digo, Pumas, digo, se llevó a Funes Mori, pero... qué pedo, güey. Pero... Neta, ya no es nada de lo que era. No, y tampoco la ayuda del equipo que tiene. Yo también dije, no mames, para la selección va a estar a toda madre y creo... No sí, sirvió de leí nada que salió una noticia que quería regresar a la Selec. Bueno, creo que lo llame. No mames. Si no llevan a Henry, no van a llevar a... No. Y menos si estuvo un rato... lesionado con su costilla y demás, que igual lo platicamos aquí. Pumas, le habíamos dicho, el peorcito de los 8, sí. la verdad, y de lejos. Monterrey, justo lo quería platicar contigo y ya lo dijiste un poco. Tiene un cuadrazo. Creo que ayer el mejor. ¿Quién te pareció el mejor? ¿Sabes por qué ganó? ¿Por Canales? Por el poder del bigote. Ah, eso sí. Eso sí, hoy estaba viendo un TikTok que una chava... Creo que le di like, a ver si ahorita te... Por el poder del bigote de Héctor Moreno. No, el Héctor Moreno. Si fuese el de Gabo. O el de Arteaga, no, mames. O el de Romo. No, mames. Pero por lo menos a Romo le sale bien, güey. Pero Héctor Moreno parecía Cantinflas. Aquí lo tenían culerísimo. El bigote aquí de 2 centímetros de cada lado, güey. Y luego ves el de Canales o el de Verterame y no mames. Sí, güey, pinche... Aunque sea si le hubiera pintado de pinche plumón, sí, aunque sea... O se hubiera pegado cabello. O uno falso, güey, algo así. Veía un TikTok de una chava que decía, alguien por favor explíquele a mi novio que él no juega. Y el güey se había dejado el bigote, a ver si esto te lo enseño. Creo que le di like, entonces a ver si te lo enseño. Está padre ese mame del la bigote. La neta sí, algo diferente. Aparte, güey, te habla como de la unión que tiene el equipo. Sí. Y ayer entra Cortizo y ahora sí que
Es muy bueno. Sí, es bueno. Se ve el cambio y no falla ni un pase, güey. No, es muy bueno. Es muy desequilibrante. Y creo que es el mejor socio de Canales, ¿no? Sí. Entra y creo que Canales y él se entendieron bastante bien. Con todo y que lo ponen del lado izquierdo. Cuando... Yo lo dejaría de titular, güey. Sí, está muy raro. O sea, no sé si es raro o que prefiere el Thanos que entre siempre de revulsivo y tal. Pero es un tipo que tiene que estar titular en donde sea, güey. O sea, en el equipo en el que esté, o sea, digo, está en Monterrey, pero si estuviera en otro equipo sería titular de cajón. Por ahí me gustaría que llegara Chivas, la neta. Está muy difícil, se lo van a quedar a vender carísimo a Chivas. Sí, güey. Y salió por ahí un rumor en hace unos meses. Ajá. De que según querían hacer un cambio el Pocho Guzmán por Cortizo. Que digo, creo que me suena mucho a humo porque si es Monterrey... Prefiero tener a Cortizo que al Pocho, la neta. Sí, ¿para qué quieres al Pocho? Exacto. Lo único es que la ventaja que tiene Chivas, entre comillas, pues es que Cortizo no es titular. Entonces, por ahí podrías negociar. Pues sí, pero el Pocho en Monterrey, dime qué haría, güey. Yo creo que sería banca. Sí, también. Digo, no me lo creí mucho. Digo, lo leí y dije, ay, estaría bien verga. Pero también no lo veo. Sí, de que estaría bien, estaría toda madre. Y tanto él y Marcel me gustaría en Chivas. Que además sí. Es muy bueno, güey. A mí me gusta mucho cómo juega. Que metió esa en el poste. Dije, ha crecido bien por cabrón. Aparte está morro. Bueno, si me hace muy raro ver a los 2000, ya súper experimentado. Pero ya no güey. O sea, ya no son morros, güey. No, ya no. Yo sigo siendo morros, pero. Pero para nosotros, no mames, tiene mi edad. Sí, güey. Y ya con 27 años. Ya cumpliendo 24, güey. Marcel es 2000. El tal Arangel, por ejemplo, también es 2000. Morro, Yamín, Yamal. Sí, Yamal, sí. Sí, ya los 2000. Todavía 2004 para abajo, ¿no? Sí, todavía. 2003, más o menos, ya tienes 21. Ya te estás huevudo también. Pero, por ejemplo, el Tala está viendo ahí una. El Chiquete, por ejemplo, es de mi edad. Es una Paquete. Es una madresota y. Lo vi en Pachuca y nada más. ¿Es 2002? 2002. Ver. Y es papá. Bueno, ¿qué le preocupa? Sí, solo sí. Le preocupa jugar bien. Sí, y pues va a ir a la selección, va a ir a la Copa América, es lo más probable. Pero, por ejemplo, a Marcel, digo, hay una historia bastante cagada que ya la platicé. No sé si le he platicado. No la hemos platicado. ¿Es la que piensa? La de que juega internet. Sí. Sí. Que... Ah, creo que no. No, pero bueno, ya te lo he enseñado, ¿no? En el grupo. Ajá, sí, sí. Que no lo hemos platicado, creo. Bueno, pero el chiste, lo voy a hacer clip para ver si lo ve y lo invitamos a... Va. Al podcast. Pero bueno, a Marcel... Carlos y yo alguna vez cuando estábamos más chicos compartimos pues escuela de filial de fútbol, se llamaba Toluca, aquí en donde vivimos, pero antes de que Carlos llegara y antes de que nos conociéramos en los primeros torneos que hacían de todas las escuelas del Toluca, todas las filiales, justo en el primer torneo, me acuerdo mucho, obviamente eran en las instalaciones de Toluca en Metepec. Ajá, en Metepec, en el 2011 fue, ahí yo tenía 9 años y los 2000 tenían 11, 12 años más o menos, ¿no? Entonces, en ese torneo, mi filial era Red Cefre y la de Marcel era Toluca Querétaro. Y había una porra muy cagada que era, ¿qué? Querétaro, ¿no? Pues estaba muy, muy cagada esa porra. Y resulta, y un amigo nuestro se acuerda mucho de que se enfrentó a Marcel, Mario, que le mandamos un saludo. Y resulta que nos enfrentamos a Marcel Ruiz cuando él estaba en la filial de Querétaro. Él estuvo a prueba un rato, le dieron cepillo. Y después, tiempo después, cuando lo anuncian en Toluca, pues justamente muestran la foto de cuando Marcel tenía como su uniforme de Red Toluca Querétaro. De Red Toluca Querétaro. Y Mario, pues una vez me dijo, güey, pues no te acuerdas que jugamos contra él y así. Y ya después me empecé a acordar. Y me volví a acordar hace un mes más o menos que el podcast de Padilla, que también les mando un saludo, lo invitaron a platicar con ellos y él cuenta que estuvo jugando en Toluca muy chiquito, después lo cepillan, se va al Querétaro, luego a Tijuana y luego se va al Toluca. Pero Marcel, si estás viendo esto, hermano, vente al podcast, sí. Te invitamos. A ver si lo ve, lo tendré que hacer clip y taguearlo, estuvo muy cagado y esos internet estaban muy buenos, ya después crecimos. Supongo que él estuvo como en uno o dos. Ya también creo que la filial del Querétaro ya como que empezó a dejar de ir. Y ya después pues hay buenas experiencias por ahí. Ya si cuento más, pues vamos a empezar a quedar aquí a platicar sí. Mil horas de los recuerdos. Pero muy, muy, muy buenos partidos.
La verdad es que había también buenas escuelitas por ahí jugando fútbol. Pero bueno, ya veremos si logramos contactar a Marcel. Y entrando en la última parte, el viernes, por tiempo, sobre todo de un compañero que tenía chamba, no pudimos platicar sobre la lista. Y la voy a poner justo en estos momentos porque la verdad es que no la recuerdo. La voy a poner aquí rápido, mi selección. Y ya entrando al final, y digo, porque... Bueno, pasó lo de... Antes de entrar a lo de la selección, el fútbol europeo, lo único importante que queda es que la Premier sigue... No hay campeón todavía. Mañana juega el City, su partido pendiente contra el Tottenham. Si lo gana, todo se define el domingo a las 9. El City, ganando sus dos partidos, es campeón. El Arsenal tiene que ganar sus dos partidos y esperar a que el City pierda o empate. Entonces, eso es lo cabrón de ahorita. Pues digo, por ejemplo, para que te des más o menos una idea, la gente que a lo mejor no lo sepa, el Arsenal ya rompió su récord máximo de puntos en toda la historia. Y aún así probablemente no le alcance para ser campeón. Mami. O sea, de eso te habla de lo cabrón que 86. Está que está el City, güey. Ah, es que lleva un partido menos. Tengo que mañana juegan contra el Tottenham a la 1. Y el Tottenham no trae nada. Por ahí decía... No, es que Tottenham tiene que ganar para asegurar puestos europeos, porque el Aston Villa empata. Entonces también se juega... ¿Cuántos puntos tiene Tottenham? 63. Pero ya se queda ahí. Tendría que ganar los dos y que el Aston Villa... Por ejemplo, hoy el Aston Villa, si dejaba puntos, se quedaba a 4, ahorita está a 5. Y Liverpool se despegó bien, cabrón. Sí, el Liverpool ya pechó durísimo, güey. Entonces digo... Está reñido. Sí, te digo, el City tiene que ganar mañana. Si gana mañana el Tottenham, todo se define el domingo a las 9. Lo padre de la Premier es que todos los partidos de la última jornada son a la misma hora, 9 de la mañana. Entonces, al City le toca el West Ham el domingo, uh-huh. Y al Arsenal no sé quién le toque. A ver si ahorita checas. A ver a quién le toca la próxima semana. Everton. Bueno, van a ganar 3-0, más o menos. Pero bueno, así está la cosa. Pero para que se den un poco la idea de lo cabrón que está el City en Premier League. El Arsenal acaba de romper su récord de puntos en toda la historia. Y aún así puede que no sean campeones. Pero bueno, a los aficionados del City y del Arsenal, hasta Inglaterra, éxito. Ahora sí, vayamos con lo importante. Los convocados, los 31 convocados de la selección nacional previo a la Copa América. Previo a que 8 terminen cepillados. Te voy a decir la lista y dime tú. Estoy buscando igual. Te voy a decir la lista y dime tú, o métete a Twitter si quieres, y ahí te sale luego está pineado ahí en el perfil de mi selección MX. Te voy a decir, todos los 31, tú me vas a ir diciendo merecido o no merecido, sin pensarla. Así de primeras, ¿va? Malagón. Merecido. Tal Rangel. Merecido. Julio González. Porque por llevarlo de relleno, ¿no? Pues sí, es de tercero. ¿A quién más llevas? Sí. Jorge Sánchez. No siento que ande al 100. No mereció. Israel Reyes. Por sus últimas actuaciones, merecido. Este torneo bien. Brian García de Toluca. Pues... Digo que mucha gente no lo ubica mucho. Yo no lo ubico, Toluca, la neta, güey. Pero es bueno. O sea, sí, merecido. César Montes. César Montes, bien, güey. Merecido. Estás en Europa. El Toro Guzmán. Bien también, ¿no? Merecido, sí. Alexis Peña. ¿Bien? Sí, que la gente, digo, no ve al Necaxa. No, pero... Pero jugó bueno. Muy bien. O sea, tuvo un buen aire con el hermano de Montes. Johan. Sí, a toda madre. Chiquete. Sí. Arteaga. También. ¿Y el Cotorro? Pues también, güey. Sí, como que fue de menos a más, ¿no? Sí. En su cierto no estuvo bien. Luego Edson. Obviamente, sí. Romo. Siento que le faltó. Lo hubiera dejado. No estoy convencido. Ahí yo hubiera metido, por ejemplo, a Cortizo. Ándale. O a otro perfil. Wey. O al Guti, por ejemplo. Es lo que no me explico. O a Cortizo, güey. A Cortizo. O a Marcel. Uh-huh. Jordan Carrillo, que también muchos se tiraron al drama porque, ay, ¿por qué lo llaman? Si nadie ve a Santos. Uh-huh. Es bueno. A mí sí me hace muy bueno. Pues 2001, creo. Ajá. Y estuvo ahí en el Sporting de Gijón. Y la verdad es que de lo rescatable de Santos es Jordan Carrillo. El Chiquito. Pues no sé. No me convence. O sea, es que a muchos no les gusta, o sea, pero se quedan un poquito con lo que mostró contra Estados Unidos, que como que quedó de ver un poco. Sí. Pero me parece bueno, o sea, creo que su torneo fue bueno. A lo mejor se apagó un poquito al final en cuanto a números, pero me parece que sí. Puede servir. Orbelín. Bien. El Piojo.
Bien. Luis Chávez. También. Montaño, otro nombre que fue polémico del Mazatlán. Que otra vez se dijeron como, ¿qué verga hace un jugador del Mazatlán en la selección? Pues es una oportunidad, güey. Pero a muchos se le olvida que a Montaño, varios de los grandes de la Liga MX han preguntado por él. El sí. América preguntó por él. Me parece que Tigres. O sea, varios equipos han preguntado por él. Entiendo que nadie ve al Mazatlán. Pero si quieren entender algo rescatable del equipo, Montaño. El Nene Beltrán. Bien. Que por ahí también se hizo mucho revuelo en redes sociales porque le tiran a los Padilla. Porque tienen otro show en Caliente TV y estaban diciendo como de, ay, el Nene no puede ir porque no tiene proceso. Le hicieron un clip, una página de Chivas lo subió y te lo juro que todo mundo le tiró hate el fin de semana a los Padilla. Se hizo mucho revuelo y muchos que no son de Chivas estaban del lado del podcast de Padilla, de ellos, porque son americanistas del Atlas y tal, ¿no? Y los de Chivas pues se envergaron y empezaron a tirar hate, ¿no? Pero bueno. Charly Rodríguez. Pues siento que está bien. Sí, jugó bien. Marcelo, que eres quien comanda el barco de Marcelo Flores. Te llamaron loco y... Pero ahí está la convocatoria. Y ¿sí? Me van a seguir llamando loco, güey, pero... Me parece que Tigres le ayudó a tener un segundo muy buen aire. Sí. Muy buen aire. Y lo platicamos cuando fue tu once idea. El Chino. Más o menos, ¿no? Quiñones. Bien, pero tampoco no anda en su mejor momento. Exacto. Con todo y que no hace un buen torneo para Quiñones. Uh-huh. El Memote. No mames, no me he dado cuenta del Memote. No, lo llaman en vez de Henry, supongo. No, no. A mí el Memote me sorprende porque no era titular en Pumas. Hoy, como que me la pasé pensando un poco porque me apareció un clip en TikTok de la convocatoria. La forma en la que yo entiendo la del Memote es sobre el perfil que tiene como jugador. Sí. Un tipo alto, rematador. Por lo aéreo. Exacto, por el juego aéreo. Sí, pues ojalá pueda generar algo, güey. O sea, y es una variante que no tienes en el resto de los atacantes que tienes. El Chaquito no es un güey gigante que te gane por que arriba. Pueda rematar, que pueda pelearle a un defensa de Bélgica, de Alemania. Exacto, de Argentina. Bueno, en este caso es la Copa América. Sí. Quiñones no lo tiene y los otros son muy hábiles. El Chaco, pues bien, ¿no? Vega... Bien. Merecido. Y te acuerdas que cuando hablábamos le va a alcanzar para Copa América, mira. Y tú dijiste que sí, yo dije, no sé, güey, sí. Prelista, al menos está en la prelista considerado. Y Antuna y Lainez. Bien. Bien, los dos bien. Ahora, dime quién de los ocho, a cuáles ocho, mejor dicho, sacarías de... De estos tienen que sacar a ocho, ¿verdad? Sí, son 23, estos güeyes son 21. Digo, son 31, tienes que ser 23. Mejor dicho. Mira, yo creo chance van a sacar a Carrillo, okay. A Romo. Okay. No sé si a Eric Sánchez. Acuérdate que tienes que sacar de varias posiciones. Sí, güey, ya me fui. Yo creo... No, es que no sé. Sí, yo creo van a sacar a Jordan Carrillo. Uh-huh. Tú eres el Jimmy. ¿Tú a quién sacas? Es que no sé, güey. A ver, Edson Álvarez. Bueno, obviamente van a sacar primero de portero a González. No, tienen que ir tres. Fijos. Ah, sí van a ir tres. Fijos, eso sí. Entonces esos sí están a la verga. Sí. Ay, no mames. Sí, está difícil. Yo también lo pensé y dije, puta, está complicado, güey. Al del Toluca, Brian García. Uno. Peña, no. Chance a Peña. Ok, dos, puede ser. No sé si a González. Estoy al Cotorro. Tres. Te faltan cinco. De ahí, yo creo Romo, Carrillo. Cinco. Te faltan tres. Chance Diego Lainez. Seis. Ok. Y pues chance Marcelo Flores. Siete. Uno más. Queda uno más. Para. Pues yo creo que Montaño o Eric Sánchez, ya lo había dicho. No, Eric no. Montaño, están tus ocho. Sí. Me gusta. Si yo fuera el Jimmy Lozano, a lo mejor ya se va a acabar el tiempo de, sí, pero dale. De la cámara, pero a ver si se para, le picamos. Si yo fuera el Jimmy Lozano,
Sacaría de la lista de 31 jugadores. El primero sería Alexis Peña. El segundo sería El Cotorro. El tercero sería Montaño. El cuarto sería El Memote. El quinto sería Marcelo Flores. Híjole. El sexto... sí está difícil, ¿eh? El sexto yo creo que va a ser Israel Reyes, que ese la verdad lo veo muy difícil, porque creo que sí se va a quedar. El séptimo va a ser Montaño, ¿ya lo dije? Ya lo dijiste. Ah, el séptimo va a ser Romo, entonces. Y el octavo... me gustó ese que dijiste, Lainez, ¿eh? Creo que Lainez va a ser el otro que se va a quedar en el camino. Está muy difícil tirar, ¿eh? Yo creo igual sacaría el Memote yo, pero sí. Me gustó lo que dijiste que podría ser. Sí, por el perfil que tiene para competir ahí, esos son. Pero bueno, esos son los ocho que nosotros creíamos que pueden quedarse fuera de la lista. Todavía habrá que ver, vienen dos amistosos ya que termine el torneo. Uno es contra Brasil, si no estoy mal, y el otro no recuerdo contra quién. Son dos, pues para ver a los jugadores. La lista es de 31 y solo quería preguntar, te digo antes de cerrar y ya para no extendernos tanto y no pasarnos tanto de la hora, ¿qué te pareció el hecho de que ya Ochoa fuera, el Chucky fuera? Gallardo está fuera, pero porque lo van a operar en verano, entonces él dijo que no quería ir. Raúl Jiménez ya fuera. Y bueno, son como los cuatro importantes. Lozano ya lo dijiste, ¿no? Ya. Pues pensé que íbamos a dejar de lado ese tema, pero pues yo no lo veo ni bien ni mal. Pero pues igual es una oportunidad para la afición. Más bien una oportunidad para los jugadores nuevos que están llevando. Chavos, eso de que estén llamando chavos a mí me late, como lo hizo Estados Unidos las últimas convocatorias. Sí. Y la neta es buena opción, o sea, atreverse, yo lo he dicho, pues atreverse llevando a chavos. Y pues chance puede funcionar. Y si no funciona, pues entonces no son no es el tener también a gente con experiencia o que ya no den la edad, por ejemplo, de no ver caras nuevas, Ochoa, los que no llamaron, a lo que me refiero es que si México no da buen resultado, pues entonces no son ellos, güey. Ellos no son el problema. Y pues sí me sorprendió, pero... aparte fueron de golpe todos. Ajá, fue de golpe. Me sorprendió, pero algún día lo de Ochoa tenía que pasar. Sí. Y yo creo chance con esto se empieza y yo creo que ya no va a haber vuelta atrás para Ochoa. Yo pienso, Irving Lozano sí se me hizo un poco... todavía no está tan viejo. Pues, no, cumplir 30. Sí se me hizo algo... eso raro. Me sorprendió más. Y yo creo con esos dos nada más. Digo, de Raúl, pues ya muy poco. Y Raúl Jiménez, pues ya hacía muy poco en la selección. Sí. Ya no le alcanzaba, ya no le daba. Después sí. De su lesión del golpe en la cabeza. Sí. Pero, pues no estoy enojado ni nada. Ojalá sirva de algo llevar a chavos. Y a ver también a qué ocho jugadores sacan para la convocatoria de la Copa América. Y espero que funcione. A mí me gustó. Es muy extraño porque... digo, la gente ya sabes cómo hemos platicado aquí los medios. O sea, si hay nuevas caras, ay, ¿por qué nuevas caras con nuevos chavos? Vamos a tener contento a la gente. Y si hubieran llamado a los viejos, ay, es que ¿por qué no hay cambio generacional? Lo único que yo quiero como añadir un poquito es que a lo mejor el cambio generacional o estas nuevas convocatorias tenían que haber llegado un poco antes. No de golpe. Exacto, no y de golpe previo a la Copa América. No, es una mamada. A lo mejor luego regresando de Qatar o saliendo de Qatar, ¿no? Digo, entra Coca primero antes que el Jimmy, ¿no? Pero bueno, el Jimmy a lo mejor hubiera empezado a foguearlos un poco más. No sé, a lo mejor darles un poco más de fogueo sobre todo. Me gusta a mí, son nuevos perfiles, caras distintas. A lo mejor ya las puteadas a los jugadores que ya llevamos conociendo desde hace dos mundiales, que era Rusia 2018, Qatar 2022, pues ya también era un poco cansado, tanto para ellos como para nosotros, la afición, el proceso, los medios y demás. Entonces creo que hay nueva chance. La única piedrita o el único asterisco que pondría es eso, que se tardó a lo mejor un poco en llamar a los nuevos. Sí. Pero tarde o temprano tenía que llegar, tenía que pasar. Estaba pensando el otro día también, a lo mejor yo hubiera llamado a Ochoa entre los tres porteros, pero no iba a aceptar no ser titular Ochoa. O sea, sí, no iba también a viajar desde Italia, que ahorita, digo, termina contrato y a lo mejor está viendo a qué club se va. La MLS está viendo al San Diego. Creo que León también lo preguntó por él.
pero no iba a aceptar ser el tercer portero. No, ¿no? Porque dices, bueno, busca experiencia en la portería. Sí, y así. ¿Para qué vas, no? Pero no iba a querer Ochoa. Y con el Chucky sí me sorprendió, fíjate que ahí sí... Sí, es lo que te digo. Sí, me coincido contigo. Me sorprendió, viene de ser campeón. Por ejemplo, en los octavos de final que tiene contra el Borussia Dortmund, tiene por ahí un par de ocasiones muy buenas. Repito, fue campeón apenas con el PSV. No está viejo realmente, pero a lo mejor fue como... Pues no sé, esto ya es suposición nuestra desde nuestro lado, porque no, no conocemos la verdad ni la información verídica. Cansancio entre las dos partes, del desgaste emocional de que pinche gente te esté putee y putee. No sé, todos los medios en general, pero bueno. Tarde o temprano tenía que pasar. Ojalá que salga bien. No creo que sea un experimento, porque sigue estando como la base de Edson, Chávez, Orbelín, sí, no, no. Montes y Johan, Chaquito... Caras nuevas, ya rejuveneces la plantilla. Ahora sí, el más viejo pues es Julio González, que tiene 36, creo, 35, 34, uh-huh. No sé, tiene más de 30. Y ya de ahí no tienes ya güeyes tan viejos. Entonces, está bien. Por algo se puede partir. Lo estaremos platicando cuando sean los amistosos. Ahora sí viene la recta final de todas las temporadas. Pero bueno, el fútbol no descansa y tendremos Copa América y Eurocopa, Olímpicos, y ya los estaremos platicando en los siguientes episodios. Episodio largo, ahora sí nos soltamos. Nos extendimos. Se nos soltó la boca un poco, pero bueno, viene lo mejor, semana importante. El jueves que grabemos, o bueno, probablemente el viernes, porque... Para dejar pasar exacto, los partidos del jueves de Liguilla. Pero bien, ahora estamos platicando Carlos y yo. Mi hermano, ya dijiste empate entre Chivas y América. ¿Cómo queda Monterrey y Cruz Azul en el de ida? Igual veo un empate. Un empate. 1-1, sí. 2-2, 0-0. 1-1-1. O sea, todo se define en la vuelta en ambos. Sí, en ambos. Yo había dicho, y me lo han preguntado varios amigos, mi final es Cruz Azul Chivas, pero no quiero cantar victoria, no quiero adelantarme. Primero va el América, entonces ya los tenemos. Mi final es la contraria. América-Monterrey, una revancha. Lo supuse. Muchos americanistas quieren esa y obviamente, pues... Digo, también veía un Cruz Azul América. ¿Por qué no? Cruz Azul América también lo veía por ahí si cualquier cosa no pasa. Para ser Chivas, campeón hay que ganarle a quien sea. Al que sea. Pero bueno, el jueves, bueno, el viernes o el jueves, cuando lo vean o ahora que lo vean, el día que sea, habremos visto qué pasó en el de ida. Lo estaremos comentando. E invitarlos a que se suscriban, a que le comenten, a que nos den like, que nos recomienden, a que lo compartan, nos mienten la madre... en la descripción están nuestras redes sociales. Y antes de irnos, no te voy a apostar un doble o nada, pero te puedo apostar una gorra. En New Era está la línea como de Chivas y de América. Órale. Mira, vamos a cerrarlo en el podcast. Ya está grabado. Mi comida y esta apuesta es aparte. Sí, aparte. O sea, porque doble o nada serían dos comidas y me sale un poco más cara. Pero bueno, ya apostamos una gorrita. Pero ya págamela. Nos vemos. Síganos el viernes. Compártanlo. Y ahora sí que disfruten la liguilla. Y el miércoles ganan las Chivas. Vamos, adiós, América.